Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer un acrílico nude. Aquí en este frasquito yo tengo mi acrílico, literalmente como mis obras de todos los diseños que hago. Me gusta mucho tener vasitos de estos, Dappled Dishes, porque aquí voy empezando a hacer mi mezcla. También les voy a enseñar mi pobre pincel. Honestamente ya tengo como unos 5 años con este pincel, es de la marca de nosotros. Y yo lo uso para todo, pobrecito. No lo quise limpiar ni nada porque en realidad así es como yo lo uso todo el tiempo. Y quería que ustedes se dieran cuenta que lo que para mí funciona, lo que yo hago en mi mesa todos los días. Usualmente cuando voy a empezar con mi cliente a trabajar, me gusta mucho poner mi pincel en monomerular. Nunca yo les recomiendo que lo pongan en acetona pura o nada de eso, porque tienden a maltratarse, a resecarse y a fregarse. Sin embargo, de esta manera mi pincel está listo. Lo que voy a hacer, ya lo moldeé un poquito, es como que le di sus buenos días al pincel para que empiece a trabajar, y lo voy a poner a un lado para que se vaya sus cerdas se vayan humectando. Ahora les quiero enseñar lo que tengo yo aquí, y les digo que esto es como mis sobras de todos los acrílicos, porque es un frasquito de nosotros, un frasquito vacío. También tengo los nudes ya hechos, pero usualmente si dependiendo cómo mi clienta es como yo voy armando su diseño. Ahora, si quieren mirar cómo hacer este color desde cero, ahí tengo un video ya de cómo hacer este diseño. El problema es que cuando empiezo a trabajar con una clienta, los colores, a lo mejor este color está muy fuerte, está muy rosa, está muy café. Entonces, a mí lo que me gusta hacer mucho cuando estoy trabajando con clientas es prepararlos para ellas mismas, que se acomoden a su tono de piel. Digamos que si mi cliente es con un tono de piel muy claro o muy oscuro, pues de esa manera voy jugando. Tengo una clienta, por ejemplo, que tiene su tono de piel bien oscuro. Es morenita mi clientita. A ella no le gusta el rosita, por nada. Nada que tenga tono rosita la va a hacer contenta. Entonces digamos que si ese es el color que le voy a poner a mi clienta, ya desde ahí ya la tengo enojada porque es un tono muy rosa y a ella no le gusta. Digamos que voy a empezar a hacer un diseño de muestra para mi clienta. Hay veces que cuando estoy trabajando con mi clienta y no está segura el color que lo está viendo aquí y no le gusta, a veces los pongo en estos diseñitos para que tengan como una noción más exacta de cómo está el color. Hay veces que sí suele pasar que los colores no son exactamente los mismos, porque pues yo les digo esto a mi cliente: el color está hecho a tu medida. Usualmente tengo muchos años haciendo esto, la mezcla de colores nude. Usualmente sí me queda similar al color anterior. Por ejemplo, si la clienta le hice un nude en sus uñas y quiere regresar a hacerse un retoque, me gusta mucho advertirles al principio que el color no va a quedar exactamente igual, como para yo mantenerme un lado a salvo. Pero usualmente sí me queda similar, pero es porque ya un poco la práctica que tengo. Pero si ustedes, por ejemplo, son nuevas y están tratando de tener su propio color nude, yo les recomiendo que siempre le aclaren a la clienta: ok, el color, acuérdate que lo estoy haciendo yo acorde a tu tono de piel, pueda que no sea igual, pero bueno, vamos a hacerlo similar. Y hay veces que queda un tanto distinto y a las clientes le gusta, porque como digamos que es un retoque y le hago ese diseño, le digo: oh, es el efecto hombre, y se quedan como contentas. Digamos que le hice este color a la cliente, me dice: no, está muy rosita, no me gusta, que no tendrás algo distinto. Aquí es cuando yo empiezo a trabajar. Mira, por ejemplo, usualmente hago una sola cucharadita si no sé que le va a gustar a la clienta. Si yo estoy segura que el color le va a gustar a la clienta, pues hago más. Después le voy a poner un cuarto de cucharadita de blanco y uno de transparente, una entera de transparente, o una y media para que se haga más translúcido. Entonces aquí ya lo mezclo y aquí ya reduje un poco el color rosa, le puse blanco y lo hice un poco más translúcido. Así es como se vería si se lo enseñara a la clienta. A veces les gusta, a veces no. Ok, ahorita estamos dando unas ideas nada más para jugar con él. Mira, digamos que a la clienta se lo enseñé, pero todavía lo quiere ver mejor. Lo voy a poner en aquí.
ese ya quedaría otro tono en acrílico nude. Estos se ven padres si los hacemos como en la uña, completamente en la uña, se ven bien, pero hay clientas que no les gusta. Por ejemplo, si voy a hacer un French o algo así, en mi opinión están muy oscuros, no lo usaría yo para un French porque se va a ver bien como lechoso, en mi opinión no se va a ver bien. Digamos que la cliente me dice, no me gusta, está muy blanco. Lo que yo haría, quitaría un poquito del color que ya tengo aquí, le voy a poner un poquito de amarillo. Fíjate la cantidad de amarillo que le estoy poniendo. En este caso es porque voy a hacer una uña French, y mira la cantidad de amarillo que le estoy poniendo. Y le voy a poner otra vez un poquito de, este es transparente, este es blanco, le quiero poner transparente, un poquito de transparente, y vuelvo a hacer mi mezcla. Este efecto va a ser más como si yo le estoy haciendo una uña French a mi clientita. Mira cómo se va a ver ahora el color. Aquí ya le di otro tono. Si se lo voy a hacer en una uña French, en mi opinión, le pondría más transparente. Digamos que me diga, ay, sí me gustó, déjame ese. Lo haría un poco más transparente. Y quedaría bien padre en una uña French, mira. Esto lo vamos a poner aquí abajo. Este ya es un tono un poco más translúcido, que también se ve bien, especialmente si estamos haciendo uñas French. Si te fijas, aquí ya tengo tres tonos distintos sin haber tenido que gastar en ningún otro producto. Ahora, digamos que mi clienta me dice, ya esta es una nueva clienta, digamos que ya terminé mi día, esto es lo que yo hago con mis sobrantes. Nunca los tiro, nunca los deshago, por eso es que mis clientas ya las tengo acostumbradas a que nunca tengo el mismo color en tonos nude. Como les digo, la práctica me va haciendo un poco más conocedora de las mezclas y a veces sí puedo volver a hacer el color que ella me pidió. Digamos que vuelvo al principio otra vez. Este es el color que usé en mi clienta y ahora estoy otra vez en el principio. Como no ha sido mucho el acrílico que he mezclado, lo más probable es que la mezcla siga siendo exacta. Mira, está un poco más aclarado nada más, pero puede ser porque tiene el color que le acabo de poner aquí encima. Pero bueno, aquí y todavía me sigue dando un tono rosáceo. Mi cliente me va a decir, no, yo tengo ganas de un nude un poco más oscuro porque le vamos a hacer en la uña natural. Este es uno de mis colores favoritos que siempre, siempre, siempre tengo en mi mesa. Es de la marca Glam & Glitz y este es el número de color, Red Bikini. Este en la marca de Organic Nails se llamaba Rush. Ese era mi color favorito en la marca de Organic Nails, pero después se volvió un poco difícil traer ese producto, que lo tuve que buscar y me lo encontré en Glam & Glitz. Y es este, la diferencia del Rush de Organic Nails a este es que está un poco más shimmer. Este tiene como un poquito de glitter, pero pues vuelvo a lo mismo, como mis clientes están emocionadas porque les estoy haciendo una mezcla, no le ponen mucha atención, pero hay muchas clientes que según no les gusta el glitter y sí puede ser que no les quede bien. Ahora, si se fijan, les voy a enseñar este tono. Digamos que este es, a la clienta le gustó y ya voy a hacer más, entonces necesito más acrílico, entonces ya hago más mezcla. Pero como ahorita estoy haciendo puras muestritas, así me quedaría. Y luego lo saco, ahorita como ya está mezclado, y luego lo saco y se los enseño. No, me gustaría más oscura. Entonces le pongo un poquito más de oscuro para que a la clienta le guste. Se ve bien padre este color en un color, en una uña completa. Se ve bien padre también. Mira, aquí yo voy a hacer una uña de muestra para que la vean. Y aquí ya tengo un nuevo tono. Igual, usando los mismos productos que ya tengo. En este caso, la única diferencia que agregué
fue este producto, que usualmente, dependiendo de dónde lo compres, a veces no sale tan caro. Ahora, digamos que la clienta sí quiere un nude para toda su uña, pero este se le hace muy rosita y este se le hace muy oscuro. Entonces lo que voy a hacer es mezclar otro color. Igual, dos cucharaditas para que alcance a cubrir mi uñita que voy a hacer. A ese le voy a poner un poquito de amarillo, otra vez. Este se me hace mucho, lo voy a quitar. Algo así. Y luego le voy a poner un poquito de transparente. Muy poquito transparente. El transparente lo único que hace es ayudarme a mezclar los colores. En realidad no hace mucho. Si le pones mucho transparente, entonces sí lo vas a hacer traslúcido. Y como si estás haciendo unas uñas completas de este color, ya, no sirve. Se va a reflejar toda la uña natural de la clienta. Entonces, para que tengas cuidado. Y aquí ya voy a hacer otro display. Y aquí ya tengo un nuevo tono. Ahora, digamos que la clienta no le gustó, se le hizo muy amarillo, le gustaría verlo un poco más distinto, que le gusta más este todavía. Lo único que yo hago es volverle a mezclar lo que ya le mezclé. Y ya si me quiero ver muy como, muy química, le agrego un poquito más de este y lo mezclo. La idea es divertirte, la idea es jugar con los colores, enseñarle a la clienta que no tienes miedo a hacer mezclas y jugar con ellos. No hay nada correcto e incorrecto. Si a la clienta le gustó tu trabajo, la mezcla que hiciste, se quiere decir que el producto está bien hecho. Acuérdense, hoy en día ya no hay nada correcto e incorrecto. Yo me acuerdo cuando empecé en este mundo de las uñas, que no podías mezclar marcas con marcas, que porque no sé qué, que se le caían las uñas. Ahora todas las marcas interactúan con todos. Ahora lo divertido es usar una marca de uno, una cosa de otra, y divertirse. Y vuelvo a lo mismo, si la cliente está contenta y hasta te da propina, eso quiere decir que hiciste un excelente trabajo. La idea es jugar. Yo siempre les he dicho a las que les he dado clases que esto es arte. Tú estás creando arte. Si a la cliente le gusta, eso quiere decir que está bien hecho. Miren, este quedó bien padre, fue la mezcla de este y este, y quedó una mezcla bien padre. Si se la enseñas a tu clientita, va a quedar bien padre, le va a gustar mucho. Entonces, es eso. Lo voy a poner aquí para mis mezclas. Y ahora digamos que la clienta quiere que le haga una uña French. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a empezar a trabajar con mi French. Este honestamente me gustó mucho, el tercero que tengo aquí. Lo voy a hacer para una uña French. Así lo voy a dejar. Pero fíjate todo lo que le estoy quitando de producto para eliminar lo grueso del producto. Y le voy a agregar transparente. El transparente en este caso, si se fijan, le puse una cantidad un poco más grande. Eso quiere decir que ya me va a quedar traslúcido el color. Y todavía no está tan traslúcido, así es que le voy a poner otro poquito y jugar con ellos. No le tengan miedo, vuelvo a lo mismo, no le tengan miedo a jugar con las mezclas. Si no te gusta para nada, porque hubo tiempo que sí me quedaba lodo, yo creo, en las uñas, unos diseños bien feos de colores de acrílico. Nada, los tiraba, les dejas estar jugando, pero cuando ya entiendes la onda y sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que le gusta a la clienta, todo queda padre. Tengo muchas clientas que les encanta que haga esto, les sorprendo un montón. Y una vez una de ellas me dijo: no entiendo cómo lo haces, cómo eres capaz de hacer mezclas. Dice: ¿qué hay que hacer para poder saber qué colores mezclar con qué? Porque obviamente en este caso estamos hablando de los nudes, pero me encanta mezclar un color oscuro y convertirlo en un pastel. Cosas que honestamente pienso yo que están bien sencillas, porque estamos en este mundo de las uñas, pero como ellas son clientas, no se les hace algo común. Y me dice: ¿cómo haces esas mezclas? No entiendo.
Y le dije, ¿te acuerdas cuando estábamos en el kinder que nos enseñaron de la paleta de colores? Y nos enseñaban a mezclar los colores primarios y luego los colores secundarios. Es exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí. Simplemente mezclando los acrílicos, mezclando los colores, las bases de sus colores. Se reía tanto la clienta porque decía, ¿me estás diciendo que esto es algo que aprendimos cuando estamos en el kinder? Le digo, sí, es lo que nos enseñaron desde cuando estábamos en la escuela de chiquitas. La diferencia es que, bueno, en el caso de ella, ella es doctora o enfermera, no sé exactamente. Pues obviamente, ¿qué necesidad tiene de aprender a mezclar colores? Su trabajo es otra cosa. Pero como para nosotros esto es algo común, por eso es que adoptamos esa observación de hacer mezclas de colores. Lo que voy a hacer ahorita, ya hice mi almendrita, ahora voy a hacer mi uña French. Voy a poner mi punto de apoyo aquí y empiezo a marcar mi uña French. Y listo, aquí quedó mi uña French. Me vuelvo a poner otra capita. Y ya quedó. Y ya, con los mismos colores nude que tengo, ya hice mi uña French. La idea es divertirse. Espero que disfruten mis ideas. Espero que las pongan en práctica. Síganme en mi canal, en mis redes sociales, por favor. Y si me siguen, yo también las voy a seguir a ustedes. Acuérdense que a nosotros no nos cuesta seguir nada a la gente. Y nos ayuda mucho cuando nos empiezan a seguir. Así es de que si me siguen, yo también las voy a seguir. Disfruten mucho sus días. Disfruten mucho jugar a las uñas. Porque esto es una profesión y podemos hacer lo que queremos en esta industria. La idea es ponerlo en práctica. Muchas gracias y nos vemos pronto.